felicidades a todas y todos. Hoy, 25 de noviembre, es un día muy importante para la sociedad en su conjunto. A veces pareciera que los temas de las mujeres debieran solamente discutirlos las mujeres. Pues no es así. Las cifras que hemos conocido de cómo sigue este lamentable flagelo de la violencia contra las mujeres vigente en el mundo entero, recrudecido en nuestro país. Y yo soy del estado de Sonora y ahí tenemos el deshonroso primer lugar de violencia desde el noviazgo, con una incidencia del 47% de los casos por encima de la media nacional, que es de 37%. Pero así podemos voltear hacia muchos sectores. Hoy, 25 de noviembre, es un día para reflexionar, es un día para conmemorar, para seguir discutiendo, para poder sensibilizar a todos los sectores de la población la necesidad del impulso del cambio de la cultura en nuestra sociedad, en nuestras familias. Hacer también un exhorto a las instituciones que están obligadas a responder con políticas públicas integrales y presupuestos con perspectiva de género para lograr luchar verdaderamente en contra de esta violencia que se ejerce día a día contra las mujeres, contra las niñas. También, por supuesto, reconocer la gran labor que hacen las organizaciones de la sociedad civil en este tema, que muchas mujeres y hombres que ahí participan son los que han permitido que no se apague la flama, que esté vigente este tema. Y la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Igualdad, hemos hecho la tarea. Yo quiero hacer un reconocimiento a su presidenta, la diputada Marta Lucía Mícher Camarena, y a todas y cada una de las secretarias e integrantes de esta comisión, que hemos asumido con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y mucha sensibilidad, la necesidad de discutir las iniciativas, las reformas necesarias a la ley, pero también los recursos que son indispensables para poder traducir esas leyes, esos programas de gobierno, las diferentes instituciones, en realmente un beneficio para las mujeres y para las niñas, porque ello significa elevar su calidad de vida y ello significa contribuir de manera muy significativa en el cambio que tiene que tener nuestro país respecto a la atención y a la eliminación de la violencia contra las mujeres. Agradecer muchísimo también la presencia de la diputada Leida Lavés Ruiz, un gran ejemplo, una mujer muy trabajadora, muy luchona y que nos representa siempre con mucha dignidad en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la diputada Leida Lavés Ruiz. Y bueno, reconocer también la presencia de todas y todos los que estamos hoy aquí en esta conmemoración que nos invita a seguir reflexionando, pero sobre todo nos invita a seguir encontrando las soluciones y logrando acciones concretas que permitan la eliminación de la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Muchísimas gracias y esto nos compromete aún más para seguir impulsando desde todas las trincheras la necesidad de que la realidad que las mujeres viven en México cambie. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, muy buenas noches a todas, a todos. Gracias a la Comisión de Igualdad que preside mi compañera Malú, a esta invitación, porque siempre es necesario desde los edificios públicos, desde nuestra vida cotidiana, hacer valer que estamos dentro de una campaña para enaltecer un alto a la violencia contra las mujeres. El que nosotros lo digamos, que también lo repliquemos, en mi caso, en mi módulo de atención ciudadana tenemos un taller de liderazgo femenino desde hace ya más de un mes, que precisamente en estos días culmina con una serie de actividades donde las mujeres en Iztapalapa se están levantando, están levantando la voz en contra de la violencia con diferentes actividades, desde poner sus manos en algún muro, desde hacer alguna presentación de obra de teatro, el hablar con sus vecinos, pararse en las esquinas, poner un moño naranja, el que nuestras compañeras estén activadas en este alto a la violencia. Las estadísticas son graves, son feas, son
quizás lo que más duele en estos días que se tiene que estar enumerando. ¿Cuántas mujeres menores de 15 años viven violencia en el noviazgo, viven violencia con la pareja, tienen que sufrir abortos por el maltrato físico del que son objeto? Esto es lo que creo necesitamos ponerle un alto y, como bien dice la campaña, agredan a una que responderemos todas. Eso es lo que haremos hoy y siempre por el resguardar nuestra dignidad, nuestros derechos humanos, enaltecidos también con todas las que estamos aquí y todos los que estamos aquí haciendo una sola voz, un solo eco para hacer un llamado muy puntual a toda la nación. En estos momentos tan aciagos de la vida nacional, en donde la crisis del Estado se ve permeada en cada una de sus instituciones, en cada uno de los gobiernos, en todos los niveles, en todos los partidos políticos, tenemos también nosotros que hacer una reflexión para que esto no siga permeando en nuestra vida pública y mucho menos en nuestra vida cotidiana. Por eso el llamado creo que va en todos los sentidos a ponerle un alto a la violencia, un alto a la impunidad y un alto a esa falta de atención a la justicia que tanto nos hace falta en este país. Muchas gracias y hagamos todos eco de este color naranja en todos nuestros lugares de trabajo. Qué bueno que estén aquí los representados, los trabajadores de la Cámara, con el sindicato presente, y que bueno, pues eso, esto también lo compartamos en nuestros lugares de trabajo, que en este caso el nuestro es aquí, en la Cámara de Diputados. Enhorabuena por estas acciones y nos estaremos sumando a toda la jornada hasta el 10 de diciembre para hacer un alto a la violencia contra las mujeres. Quiero simplemente finalizar este evento porque lo que más nos reúne hoy es este llamado, este únete contra la violencia, al que nos está llamando Ban Ki-moon, esta campaña naranja para pintar nuestra vida de naranja, no solamente las paredes. Y pintar la vida de naranja es pintar la vida contra la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. La violencia no distingue edad, estado civil, clase social, preferencia sexoafectiva, al contrario, tiene siempre esta presencia en la vida de las mujeres y las niñas y viene siempre dirigida. El agresor sabe perfectamente bien dónde está la víctima, en qué momento está sola, a quién no se lo va a poder contar, porque la violencia tiene muchos daños y ocurre en muchos lugares. A mí me da mucho gusto decirles a ustedes que la diputada Rocío, la diputada Lorenia y un grupo de diputadas de la Comisión de Igualdad de Género estamos revisando la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencias, que lleva 7 años vigente y lamentablemente ha tenido un gran fracaso en los estados. La armonización ha sido un gran fracaso y los estados han pasado por encima de este derecho a una vida libre de violencias, y donde quieren legislan sobre el feminicidio, donde quieren y a su contentillo legislan sobre la violencia comunitaria, y en otros no. En este país, como en esta Cámara de Diputados, se tipificó la violencia, el feminicidio, porque la violencia contra las mujeres es todo acto u omisión que provoca un daño que además tiene el objetivo de dañar, de menospreciar, se hace bajo amenaza, es un abuso de poder, pero lo más importante, daña la integridad, la seguridad, la dignidad, y el feminicidio intenta acabar con la vida de las mujeres. No vamos a permitir que se siga omitiendo la responsabilidad del Estado, ni de la sociedad, ni de los medios de comunicación, ni de la religión, ni de la cultura en general, para hablar de este flagelo tan espantoso, de este delito que se comete contra nosotras. Por ello, estamos revisando esta ley, las medidas de protección, la alerta de género, la violencia obstétrica, la violencia cibernética, la violencia política, la violencia feminicida, tienen que estar integradas ahora en estas reformas. Vamos a pintar de naranja nuestro recinto. Vamos a decirle a la Ciudad de México que estas diputadas y diputados estamos preocupadas porque no puede hablarse, decirse que la violencia es un problema, un fenómeno o un tema, como dicen algunas personas.
es un delito y debe prevenirse, debe castigarse, debe sancionarse y debe erradicarse de la vida de las mujeres y de las niñas. Así es que pintamos nuestra vida de naranja en contra de la violencia hacia las mujeres y también recordamos a Patria, a Minerva, a Teresa Mirabal, quienes en 1961 fueron ultrajadas por el señor Trujillo, el presidente de República Dominicana. Y no vamos a permitir que se borre de la memoria este ultraje en contra de su vida. Por ello, ante Naciones Unidas se propuso que se declarara el 25 de noviembre a partir del 71 en el encuentro feminista. Y es increíble que mucha gente crea que las mujeres como las Mirabal serán olvidadas. Nunca lo olvidaremos. Por eso, aquellas mujeres que se llamaron mariposas, las Mirabal, en la guerrilla, ahora le decimos a las mujeres larga vida a las mariposas. Primero empezamos por un capullo y luego seguimos rompiendo la cáscara, rompiendo esta protección, salen las alas y volamos. Eso somos las mujeres, porque frenamos la violencia en nuestras vidas, guerreras incansables, que frenaremos la violencia y también le diremos a los agresores que no los queremos a nuestro lado. Así es que esta Cámara se compromete, la Comisión de Igualdad de Género, por pintar de rosa nuestra vida y seguir comprometidas por el derecho a tener derechos y por una vida libre de violencias para todas las mujeres.